Hoy voy a estar comparando el 1855 con el Sigma 1750. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Marcos, para los que no me conocen, y en este canal hablo de fotografía y video. Si te gusta todo este mundo, te invito a que te suscribas. Cuando nos compramos nuestra primera cámara réflex, es probable que nos venga con este lente de kit, el 1855 con apertura 3.5 a 5.6. Y cuando empezamos a investigar acerca de fotografía, lentes, nos damos cuenta que hay mucha gente que lo critica este lente, que dice que no sirve para nada. Incluso le dicen el lente pisapapeles. La verdad que no creo que sea un lente que nos sirva, creo que se pueden hacer muy buenas cosas con él, pero el gran defecto de este lente es la apertura del diafragma. La verdad que no es un lente muy luminoso. Si hacemos fotos o videos en 18 milímetros, que es el rango más angular, vamos a tener una apertura máxima de 3.5. Y a medida que movamos el zoom, se va a ir cerrando solo hasta 5.6. Esto no nos va a dar un desenfoque muy marcado, a menos que el sujeto que estemos captando esté cerca del objetivo y lejos del fondo. Algunas cosas que me gustan de este lente es que es súper liviano, pesa poco más de 200 gramos. Esto está bueno si queremos hacer videos, por ejemplo hacer un blog y queremos tener la cámara en la mano, no se nos va a cansar tanto el brazo. Y la verdad que el enfoque automático que tiene para video es bastante bueno. No es súper rápido, pero en comparación con el del Sigma es mucho mejor. Ahora en un ratito les voy a mostrar algunos ejemplos. Es un lente enteramente hecho de plástico, pero la verdad que se ve bastante compacto, bastante resistente. Yo creo que si se me cayera ahora acá al piso, creo que sobreviviría. Eso está bastante bueno. Pero lo peor que tiene este lente precisamente es eso, son las lentes. Son muy chiquititas. Y si lo que a vos te interesa es tener la mejor nitidez, yo te diría que vayas por una lente fija, como puede ser, no sé, un 35 o un 50. Hablemos ahora del Sigma. La verdad que a mí este lente me encanta. Te voy a estar dejando ahora la review completa que hice sobre este lente. Hablemos de las cosas positivas. Las lentes que tiene integradas son mucho más grandes y de mucha mejor calidad, lo que nos va a dar una mucho mayor nitidez. Tiene una apertura máxima de 2.8 en todas sus distancias focales. Esto quiere decir que si estamos en 17 con 2.8 y pasamos rápidamente a 50, vamos a seguir manteniendo el 2.8, lo que nos va a permitir mucha mayor entrada de luz y un desenfoque mucho más lindo. Es un lente estabilizado, lo que nos va a ayudar mucho para evitar la trepidación. Este no es un lente perfecto, tiene algunas cosas que no me gustan, como el peso, pesa más de 500 gramos. Al principio no me pareció algo tan grave porque me da cierta firmeza a la hora de sacar una foto. Pero si estás en un evento de muchas horas, tus brazos empiezan a sentir el peso y la verdad que eso no está nada bueno. Y otra cosa que le veo yo es algo que nombré anteriormente, que es el enfoque automático en video. Es malísimo. Todo el tiempo está tratando de encontrar el foco. Se va para adelante, se va para atrás y hace un ruido espantoso. Otro defecto que le encuentro a este lente, o al menos a mí no me gusta, es el enfoque manual. Si estamos haciendo un video, el enfoque automático para video no lo vamos a usar. Vamos a usar el enfoque manual. Pero la verdad que el anillo de enfoque no me gusta para nada porque es muy suave. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tenemos que hacer un paneo rápido y queremos mover el anillo de enfoque, al ser tan suave, se mueve mucho, se te va a la mierda. La verdad que no me gusta para nada. Yo preferiría que sea un poco más duro, como para que vaya más lento y yo tener que apretar un poquito más, y así tendría un poco más control del enfoque. Pero si estamos utilizando el enfoque automático para foto va excelente, a menos que tengamos una situación muy extrema con muy poca luz, ahí sí empieza como a flaquear un poco el enfoque automático, pero en general el para fotografía el enfoque va bastante bien. Bueno, ahora sí vamos a ver algunas comparativas de fotos y videos con estos dos lentes.
Bueno, si estás pensando en comprar el Sigma, la verdad que te lo súper recomiendo. Es un lente que a mí me encanta. Es muy bueno en fotografía, me da mucha versatilidad, mucha nitidez. Pero si lo querés para video, la verdad que no te lo recomiendo para nada. Bueno chicos, hasta acá este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si fue así, le dan like, se suscriben y nos vemos la semana que viene. Chao. Bye.